Ya he vuelto del Terrasur. Quedaos para ver las compras. Hola a todos, soy Coltio y estoy en un nuevo vídeo. Y vamos a ver las compras del Terrasur. No he podido grabar, que tenía muchísimas ganas de grabar un vídeo ahí bien hecho sobre el Terrasur porque hemos ido con prisa. Pero bueno, hemos ido Santi y yo, hemos conocido bastante gente. Un saludo a Carlos, a Curro, a Rolmes, a Curti y poco más. Bueno, estos son Drosos. He comprado Drosos para algo que veréis ahora. Esto es para Alberto, el de los Gerris. Cochinilla, me encanta. Esto me ha dado Carlos. Muchas gracias de aquí, son hojas de magnolio. Y vamos a mirar. Luego plástica, he comprado un puñado, 12 euros en Imperio Plástica. Y venían bastante. Este calentador para los odoratos, ahora que se acerca el invierno, pues lo vamos a tener ahí para calentar el agua. Ahora cuando se enfríe un poquillo más, cuando pase una semana. Un multivitamínico, las vitaminas de siempre, porque se habían caducado las de aquí. Y ese Pangea que ahora veréis para aquí. Bueno, el Pangea es de banana y, bueno, plátano y papaya. Espero que les guste. Porque hay que coger los que son muy selectivos y no. Y se quejan mucho, entre comillas. Son muy quisquillosos con esto. Así que esperemos que haya suerte. Y bueno, aquí está el setup de los primeros animales que los tenemos por aquí: Cynos Ensicauda Popeyi. Son Cynos. Y bueno, una especie chulísima. Podéis ver la coloración en internet de adulto, lo bonito que se ponen. Ahora estos son bastante pequeñitos. Pero ya de adultos se pondrán preciosos. Por ahora, con el tamaño que tienen, necesitan zona terrestre y poco a poco lo iremos adaptando a zona acuática. A ver si se van. Me han costado 20 euros cada uno. Sí, sé que hay los ahí más baratos, pero tenía ganas de llevármelo y no le iba a dejar pasar. Ahí lo tenemos. Uno de ellos. Y vamos con el otro. Esto come drosophila. Con este tamaño, a ver si lo puedo coger. Mirad la barriga. Y esto se lo he puesto para que tenga un poquillo de agua. No es mucha, pero es para que no se ahogan, básicamente. El nivel es muy bajo. Y ahí los tenemos. Bastante humedad. Estos, además, no le da quemado a Carlos. Musgo, fibra de coco. Y así se podrán mantener durante un tiempo hasta que crezca un poquillo más y cojan esos colores que los caracterizan. Y por último, un animal al que tenía bastante ganas de adquirir y finalmente lo he hecho, ahí lo podéis ver. Racodáctilos auriculatus. Un reptil que me encanta, gecko arborícola. Con cuidado muy parecido al ciliato y un tamaño igual, pero mucho más bonito, a mi parecer. Este es todavía muy pequeñito, como podemos ver. Muy nervioso. Y con unos colores muy bonitos, ahora no se aprecian, pero cuando estaba el sol tenía un tono amarillo impresionante. Este me ha costado 40 euros, está bien para la coloración que tiene, pero los había de 100 euros y tal, con unos colores increíbles. Y bueno, voy a ir despidiendo por aquí el vídeo, era solo enseñar las compras y pronto haré un vídeo sobre opinando lo que ha sido. Me gustaría haber grabado algo, pero por lástima no he podido. Incluso me han faltado comprar cosas, así que tendré que hacer un pedido. Pero bueno, espero que haya gustado, que le dé a like y adiós.